Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Good evening, teacher. Hello, good evening, good evening. Good evening, Trini. Hello. Ay, miren, no me pueden ver, ¿verdad? Okay, hello, ahora sí. Dennis. Good evening, Michelle. Good evening, Jennifer. Good evening, Dennis. Good evening, Trini. How are you? Thank you for being punctual. Disculpa si alguien ya estaba conectado desde antes. Yo no me había podido conectar, pero como es último día, bueno, tenía muchas preguntas al final y eso pues me atrasó unos minutitos, pero ya estoy aquí, ¿verdad? Ya estamos, are you ready? Estamos listos y listas para iniciar esta que es your, ¿qué? Sería your last class. Estamos en the 16th class, la clase número 16 y la última. I don't know about you, no sé ustedes, como ya les repito y les he venido repitiendo desde el inicio. Yo sentí que esto se fue, puff, right, super quick, super rápido. Good evening. Good evening, Reina. How are you today? I'm fine. Excellent. Dígame, Reina. Oh, yo, okay, como dijo I'm fine teacher, yo pensé que iba a decir algo al final. Okay, you guys, so thank you for being punctual. Gracias por estar puntuales. As you know already, we're gonna go through the midterm, the five, right? Midterm, the section five, the final midterm. So vamos a ir por eso, el examen final el día de hoy. We're going to be doing the exercises and we're going to be like answering the questions. Vamos a estar ahí respondiendo las preguntas, pero más importante aún, yo les voy a decir por qué. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué tenemos esto acá? ¿Por qué? Y, o sea, claro, ¿verdad? No me interesa solo que me diga todas las respuestas. En la plataforma sí, es lo principal. Pero a mí me interesa que justifique y que me diga, teacher, sí, mire, lo que usted dijo se me quedó y aquí ya le estoy demostrando que es cierto, ¿verdad? No fue Team Marín de doping, güey, porque no es esta, es la otra, ¿verdad? So, thank you for being here again. Welcome, Jamie. Welcome to the class. Welcome, Kelly, también. Welcome to the class. Bienvenida. Good evening. Good evening, Kelly. How are you today? Aquí algo que me quiere poner afónica, pero aquí estoy. Ay, ay, ay. Pero mire. Es la época. Es la época. Sí, yeah. And I don't know in San Salvador, but in here, in Usulután, it had been like really windy, un poquito like windy. Y eso ya seca, ¿verdad? De paso que el sol y el viento seca y hay más polvo y y la gente quemando basura en las calles y en todos lados. Y el humo eso llega a uno. Yeah, I don't know, guys. Yo en mi caso, mi nariz es como, like, súper, súper delicada. En este momento está desinflamada. Pero hay unos momentos que se me inflama. No se ve, ¿verdad? Pero sí se me inflama. No. Porque, el humo, el polvo. Yo soy alérgica a la vida. Y pues más en estas épocas la entiendo, Kelly. I understand, completely understand. Yeah. En la garganta no tanto, pero yes. Ok, so, a ver, estoy esperando que se me unan más porque esto ya se va a poner bien bueno y tenemos que finalizar, ¿verdad? Para hacer el midterm. Al final del midterm vengo con unas actividades. Traigo dos actividades, actually. Two activities que son así como ya para animarnos, para cerrar con broche de oro. Pero la primera actividad, que es la más importante, si la segunda la logramos hacer, bueno. Si no la logramos hacer, bueno. Pero la primera, it's about the tongue twisters, right? You remember the tongue twisters? La primera va a ser sobre los tongue twisters. Trini, dígame. Teacher, disculpe, yo tengo una duda, pero es con respecto a la inscripción. Uh-huh. Me mandaron un mensaje diciendo, o sea, como que fuera a comenzar, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso es para cada módulo o es que no estoy inscrita bien o cómo, no sé. Cada módulo se tiene que inscribir de nuevo, Trini. Y hay que enviar la misma documentación que se envió en el primero. Es correcto. Ah, bueno, gracias. Sí, tenía esa duda. Miren, correcto porque si ustedes ya, bueno, ya saben, en realidad estos son becas, ¿verdad? Entonces, como beca, usted tiene que estar ahí actualizando su información para que nuestro proveedor sepa, INSAFORP sepa de que nosotros, pues,
seguimos con ustedes y que ustedes están vigentes ahí. Bueno, esa es su documentación de nuevo y usted afirma de nuevo que quiere estar en el siguiente. Antes de salir del otro grupo, la pregunta que me hicieron me pareció interesante. Me dijeron, teacher, ¿hasta cuándo tenemos para, like, para enviar toda la documentación? Entonces, all the documents. Y dice el correo, bueno, el que a mí me enviaron, el que le enviaron a varios, que el 23. Pero, hay una que me dijo que el 15 le habían dicho para reservar sus cupos y no sé qué cosa. Entonces, a mí me parece que si ustedes pueden enviar su documentación antes del 15, háganlo. Si tienen ese tiempo, tómense el tiempo de hacerlo antes del 15 o el 15 a más tardar, porque estos son becas, ¿ok? Y si usted no envía esa documentación, entonces puede ser que tal vez pierda el cupo de su beca, o ya esté alguien más ahí, o ya no haya oportunidad. Entonces, mejor antes que después, ¿verdad? Entonces, mejor enviarlo antes del 15, y así pues nos aseguramos. Si ya faltó un documento, entonces me lo piden durante el transcurso de aquí al 23, y es más fácil que enviarlo el 23 a las 12 de la noche, ¿verdad? So, like, no, no hagan eso. Mi consejo, envíenlo antes del 15. Rompamos el récord ahí. Ay, es que el grupo de la teacher Diana, sí, mire, todos lo enviaron antes del 15. Ya se han inscrito todos y nadie perdió su beca. Trini. Y continuamos con usted. I don't know. No sé. Porque sería bueno. Sí, sí, a mí me gustaría también. No, no creas, sí me gustaría. Pero ya me pasó que a varios grupos me preguntaron eso. Y yo les dije, sí, yo creo que sí, que no sé qué. Y ya después me dicen, teacher, nos mintió. Pero, yes. A veces los no... Como que los rotan a los maestros, nos cambian porque es como que necesitan ustedes también conocer otros acentos y cosas sí, así. Sí, también, ¿verdad? Pero digamos, ahorita comenzando nos beneficiaría. Yeah, ahí va a depender. ¿Sucedió en alguna ocasión? ¿Ya ha continuado usted con algún grupo? No me ha sucedido a mí, pero a otros compañeros sí. Ah, ok. Y es que yo soy algo nueva con estos módulos, pero yes. Y yo digo que puede ser sí o no. Mantengamos 50-50 y veamos. Regalo de Navidad. Bien, si es que me quieren, ¿verdad? Porque si no. Sí. Very good. Sí. Thank you very much. Thank you. Vamos a darle la palabra aquí a alguien más, tiene la mano levantada. Vamos a ir con Karen. Hello, good evening. Good evening, Karen. La documentación hay que mandarla al ¿dónde? Al correo, ¿no? Al correo como de uno que te mandan como en inglés corporativo y todo eso. Es que estaba un poco desactualizada hasta con WhatsApp, pero si es así lo voy a buscar. Pensé que había algo muy específico. Creo que sí. Guys, ustedes ayúdenme en este momento que ustedes son quienes. Reina, dígame. Va a ser el mismo procedimiento que hicimos al inicio por este curso. Vamos a hacer, ya nos mandaron, bueno, al menos a mí me mandaron ya toda la documentación, voy a volver a bajar la solicitud, a llenarla, a imprimirla, a escanearla, o sea, todito el proceso que hicimos anterior, pero ahí en este nuevo documento que nos mandaron, donde están todos los links y todo, ahí mismo tiene que venir el correo donde vamos a volver a mandar los documentos, el mismo proceso. Pero ahí hay un correo donde envían las cosas, ¿verdad? Sí. Ahí les indica, ok. Ahí en esos links, ahí le indican a cuál correo se manda. Ok, perfecto. Gracias, Reina. Ok, thank you very much. Ok, so así sería, ¿verdad? Y de verdad que yo les aconsejo que mientras antes puedan enviar esa documentación, si pueden enviarla antes del 15, envíenla antes del 15, porque así usted reserva su beca y dice, mire, sí tengo interés, porque hay gente, y pasa mucho, mucho, lastimosamente pasa mucho, que se retira y ya no continúa. Porque resulta, a mí me ha pasado y lo he notado, que cuando las cosas van gratis, se valoran menos que cuando uno las paga, ¿verdad? Que cuando uno paga, a veces es como que sí, ay, pagué, tengo que estar ahí. Pero cuando es gratis, pierde el interés y se va. Yo les recomendaría que no pase eso, no pierdan el interés, porque esto es una gran oportunidad, que ya hubiera querido tenerla yo cuando empecé a estudiar inglés y no pagar lo que pagué en la universidad por aprender a hablar inglés, que fue mucho, mucho. Okay, so we're gonna. ¿Cómo? La verdad que sí, le digo, porque en realidad, bueno, yo tengo una, para mí es una bendición, uh-huh. Porque
Anteriormente, mi hijo me decía, mami, aprende inglés, mami, aprende inglés. Y le digo, yo no puedo, pues estoy muy saturada con las materias, hijo, no puedo con todo. Entonces, primero Dios, le digo yo, cuando ya tenga el último ciclo, entonces, primero Dios, voy a ver dónde me meto a aprender inglés. Y pues, me cayó de bendición porque los datos y la solicitud y todo se lo habían dado a mi hija. Y ella me dijo, mira, mami, tal cosa, manda tus documentos, tal vez y te ganas la beca también, me dijo. O sea, y fue una bendición, pues, y cabal, terminando el ciclo de la carrera. Yeah, you see. Yeah, you see. Por eso yo les digo, no pierdan, yes, that's true. So, no pierdan esta oportunidad, guys. O sea, ustedes sigan ahí mandando sus documentos y que su beca no se vaya a perder, porque es una gran oportunidad la que tienen, como decía ahí Reina, ¿verdad? Entonces es muy importante de que ustedes lo mantengan. Mandemos antes del 15 esos documentos para evitar cualquier problema. Ok, guys. So, vamos a iniciar con el midterm. So, voy a compartirles ahí mi pantalla, pero antes que cualquier cosa pase, welcome to the class, bienvenidos y bienvenidas a la clase, que es your last class of this module, right? La última clase del módulo. Lastimosamente hay varios que no se me han conectado, que sad, Iván no está, usualmente ya está a esta hora. A ver, díganme aquí, discúlpenme, guys. Sí, Jessica, no se preocupe. Solo escuche y gracias por informarme. Pues, lo de la plataforma, importante que lo vea. Y de ahí, pues, lo demás solo escuche. No hay problema. Gracias por informar. Ok, vamos, guys, aquí a esto. Antes de iniciar, sí, la pregunta que le hice al otro grupo también a ustedes. Atrás, ¿hay algún problema con algún ejercicio ante la Section 5? ¿No? ¿Claro todo? Excelente. Bien, very good. Entonces voy a compartir mi pantalla. En este momento iniciamos. Lo primero que vamos a hacer, the first part is this one, that is a listening. We have one, mire, si lo ven con el otro grupo ya lo completé, pero vamos a ir completando de nuevo. One, a ver. One, two, three, four, five, six sections, right? Solo son seis secciones. Rapidito, esto lo vamos a terminar en cuestión de 20 minutos, a lo mucho 25 minutos, ¿ok? So, pero vamos a ir aprendiendo más cosas. De hecho, en este listening les voy a mostrar una cosa muy importante de vocabulario, frases que ustedes pueden utilizar al tener una conversación. So, vamos a escuchar aquí. La instrucción dice, instructions, listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a seleccionar las respuestas correctas. Teacher. A ver, teacher. En el correo, en la compu, Dennis, ahí si quiere le podrían enviar, si no se lo han enviado a usted en WhatsApp, también le tendría que aparecer en el correo que brindó Dennis. No sé si a su tía, a Jennifer, le ha llegado. Teacher. A mí sí me llegó, teacher, al WhatsApp. ¿Y al correo? Al correo no. Ok, bien. Al WhatsApp, teacher, pero el correo no. Vaya, entonces déjeme anotar eso. Voy a decir, bueno, no lo voy a anotar. Lo voy a mandar de una vez porque si no se me olvida. Escribirle a mi supervisora y le voy a decir... que Denis Urquiza. Teacher, disculpe, a mí tampoco, acabo de revisar el correo y no me han mandado nada. ¿Y al WhatsApp? Tampoco. Ok. Hola, perdón. ¿Qué es lo que están esperando al correo? Lo de la documentación. Ah, en el WhatsApp la mandan. Pero creo que hay algunas WhatsApp personas a las que le enviaron al correo y al WhatsApp. Creo que hay unas a las que ambos. A mí me la mandaron al WhatsApp.
Yo pensé que estaban preguntando por el diploma, porque el diploma yo lo buscaba en el correo y en la plataforma está. Ah, ok. Miren, otra cosa que puede pasar también, puede pasar, es cierto, van a también tener el problema de que a veces los manda a spam. Si les mandaron un correo, pueden buscar en su carpeta de spam y puede ser que esté ahí, porque a mí así me pasó. A mí, bueno, cada vez que me mandan la información de un nuevo módulo, a veces se me va al spam. A ver, Denis, ¿y quién más me dijo que tienen problemas con eso? Yo, teacher, Kelly Rodríguez. Ok, Denis y Kelly Rodríguez. Ok. Este, no sé si Denis y, bueno, no sé si ustedes ya brindaron su correo de inglés corporativo. Sí, teacher. Sí, teacher. Ok, si ellos me llegaran a decir que necesitan eso del correo, yo se lo hago saber y ustedes me envían su correo, ¿verdad? ¿Para cuál es? Igual, Denis no tiene teléfono para enviármelo por WhatsApp, pero lo podría enviar Jennifer, por ejemplo. ¿Ok? Sí, sí, no hay problema, ahí le voy a hacer a mi tía. Ok, excelente. Thank you very much, guys. So, vamos con esto. Aquí vamos a empezar. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Okay, so it says here, where's Justine from? She's from? Canada. She's from Canada. Okay, pero específicamente, ¿dónde dijo que era? Montreal. Montreal. Ah, bien. Ahí chequeando si me están poniendo atención. Vamos al siguiente. Where's Mike? Mike? ¿Qué? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Funny. Okay, so vamos aquí. Dice, what is Mike like? O sea, ¿cómo es Mike? ¿Verdad? So, ¿cuál sería la respuesta? He's a little kid. He's a little kid, but very funny. Very funny, but very funny. A ver, esta palabra de aquí la vamos a volver a repetir porque estoy viendo que no me está diciendo bien. Ya van a escuchar cómo la dice. Actually, no, he's cool. He's a little quiet. Oh, ¿cómo dijo? ¿Una vez más? Cool. He's a little quiet. Quiet. Oh, is he quiet? Quiet, ¿verdad? Quiet. So, he's a little quiet, but very funny. Excelente. A mí me cae bien este tipo de personas. No sé si les pasa. Hay personas que intentan ser graciosos y pues no sale. Hay personas que son callados. Hablan y ya. Todos nos morimos de risa con lo que dicen. Number 3. Vamos a ver. Weather. ¿Qué significa weather, guys? A ver si recuerdan. ¿Qué significa weather? Clima. Clima, clima. Ya me estaba asustando. Okay. What's the weather like? ¿Cómo es el? Mira, igual que lo de Mike. Like. ¿Cómo es? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima? What's the weather like? Escuchemos. Serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow. It's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. 4. Okay, so in here says, it's very, ¿cómo? ¿Cuál sería la razón de la respuesta? It's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. ¿Y él qué dice? ¿Qué es? ¿Cómo que se equivoca él? ¿Qué dice que es lugar de raining? Sunny and warm. Ok, very good. Muy bien. Ahí es para saber que me están escuchando. Ok, vamos con la siguiente. 4. Is Sue wearing a blue dress? Ok, is Sue wearing a blue dress? 4.
Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, very good. So what will be the answer? No, she's not wearing a green suit. ¿Quién está vistiendo? Who's wearing the blue dress, entonces? Sue. No, el blue dress es otra persona. ¿Escuchan aquí? Collins. She's right. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? ¿De quién es? Ms. Collins. Exactly. Ms. Collins. De ella es el suit. Ahora, voy a volver a reproducir esto solo porque quiero que escuchen unas frases útiles que están por acá. Para que ustedes sean como puedan aplicarlas en sus vocabularios. Ay, no me lo reproduce, tengo que volver a entrar. ¿Qué cosa? Problemas técnicos, Kai, problemas técnicos. Ahí vamos. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. 4. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Vale, voy a explicar aquí estas frases que acabo de escribir, ¿verdad? Ok, la primera es esta. Esta palabra es muy mal pronunciada muchas ocasiones y la gente me suele decir interesting, lo cual es incorrecto. La forma correcta de decirlo, o una de las formas correctas de decirlo sería interesting. Interesting. Escuchen cómo lo dice la persona. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting. Interesting. ¿Escucharon? Interesting. No interesting. Y esto es interesante, ¿verdad? Interesante. Your name is interesting. Está interesante tu nombre. Originally. ¿Por qué marco esto? Originally, ¿ustedes saben qué significa originally? ¿Cómo? Originario. Originario o originalmente, ¿verdad? Originalmente. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el originally, aquí en esta conversación, y les va a pasar tal vez en conversaciones más avanzadas, cuando estén escuchando en inglés, no siempre significa lo que están diciendo, a veces significa otra cosa. Por ejemplo, ella pudo haber dicho que su familia era originalmente de Montreal, pero que tal vez vivían en otro lado. Pero usted escucha de qué dice, ah, ellos son de Montreal, entonces ahí viven. Y la pregunta es, ¿dónde vive la familia de, I don't know, de Justine? Y entonces ahí se queda, ah, ellos viven en Montreal, pero dijo que eran originalmente de Montreal, no que vivían ahí, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa a tomar en cuenta cuando estamos en listenings. Que no todos necesariamente viven de donde son originarios. Correcto, correcto. Pues nosotros podemos ser originalmente de Italia y estamos aquí en El Salvador, ¿right? Vamos con el siguiente. Eso es muy importante. Para los listenings eso es muy importante. ¿Quién está jugando Among Us? Ya escuché a Among Us ahí. ¿Ya han visto ese juego? Ok, siguiente. It sure is. It sure is. Es de verdad que sí.
Así es una afirmación, que decir como, it sure is, está muy caliente el clima, mira, sí, sí que sí, sí está muy caliente, right? It sure is, es para hacer una afirmación, ¿ok? Importante ahí eso también, vocabulario para ustedes, porque en lugar de decir como frases ya mismas como, yes, it is, no, it isn't, mejor decimos, oh, it sure is, ¿ok? Entonces agregamos ahí. El siguiente dice right over there. A ver, ¿alguien que sabe qué significa right over there? Está aquí, creo, o está ahí. Aquí es cerca. Está allá. Está por allá. Está justo por allá. Right over there. Eso es correcto. So, aquí miren, guys. Right over there significa que está por allá. Entonces, si dice, oh, right over there, está por allá. ¿Quién es tu amigo? Who's your friend? Oh, he's right over there. Digamos que yo quiero presentar a mi papá. Imaginemos que aquí está mi papá. Y yo digo, me dice alguien, where's your dad? Oh, he's right over here. Cambio esta palabra si quiero decir cerca, que está aquí, digo here. Así, sin la T. Here. ¿Ok? Esas son frases que les quería enseñar. Voy a borrar entonces. Recuerden que esta pizarra se borra rápido. Solo le hago así. Ok, good. Vamos al siguiente exercise. Vamos aquí. Ah, déjenme que voy a pausar esto. ¿Cómo se escribe here? Como there, pero sin ti. Sin la T. Ok, thank you. Pero sin ti. Ay, me hubiera dicho. Ay, pero sin ti. ¿No entendieron el chiste? Sí, yo sí. Solo le faltó noviembre. Cabal. Y ya como ya es diciembre, por eso no lo dijimos. Ok, very good, guys. Estamos aquí en esta parte. Estamos en la letter B y dice, read the answers. Ok, en esta me presentaron un montón de problemas. No una persona, sino que varios me escribieron con este. Que estaba complicado, que no sabía. Yo estaba esperando que llegara también, teacher. Yes, aquí hay varios que estamos teniendo problemas, ¿verdad? So, yo estuve media mañana tratando de resolverlo hasta que dije, no puedo más y le escribí a usted. Me está hablando Celina. Sí. Hola, Celina. Mire, usted me escribió que quería el link de la clase. Sí, es que ayer no pude conectarme, pero yo creo que nos mandó un link anterior, pero no sé si era con el mismo, por eso no me conecté, pero no estaba segura. Era el mismo link, porque yo les mandé el link de la playlist, entonces usted solo busca ahí la clase. Yo lo veo entonces ahora. Mil disculpas que no le pude contestar y ahora dije, ay, no sé, al terminar la clase le voy a contestar ahí, porque ahí tenés algo. No se preocupe, no hay problema, yo me conecto luego, sí, mil gracias. Gracias a usted. Ok, bien, guys, vamos a ir aquí. Si hemos tenido problemas, han tenido problemas, me han escrito con esto, ¿por qué? Teacher, mire, se han peleado y se han dado duro con esto. Pero vamos a resolverlo ahorita. So, vamos aquí. No, they're not from England. Ok, ¿qué voy a hacer yo? Yo veo que aquí me está diciendo ya una respuesta. No son de Inglaterra. Entonces, por lo tanto, mi pregunta tiene que haber sido con Inglaterra. Hubo mucho problema porque se confundieron y creían que tenían que hacerla toda así como esta primera. But no, that's not the case. No ese es el caso. Tiene que ser pues con el sujeto que notan aquí. Y como el sujeto que notan no es un sujeto más que un pronombre, eso solo es there, right? Entonces, si yo pusiera aquí en esta pregunta, where are they from? Ok. No podría contestar, no, they're not from England, porque no tiene sentido. Entonces, en mi pregunta, obviamente, ya va el England. Eso me da una pista que ya está en mi pregunta el England. Es lo primero. Porque si yo le digo a usted, ¿de dónde eres? Y usted me dice, no soy de Guatemala. Yo, pues sí, pero ¿de dónde sos? Right? No tiene sentido contestar con esto, si es where are you from. Entonces, la respuesta correcta sería... Are they from England? From England? Eso es correcto. Are they from England? Así, ¿verdad? Sin espacios. Hasta ahí, hasta el question mark. Are they from England? ¿Son de Inglaterra? Are they from England? Vamos al siguiente. We're from New York. Aquí sí estoy diciendo, somos de New York. Por lo tanto, mi pregunta sí sería lógico que fuera
Where are you from? Correcto. Where are you from? We're from New York. I think she's 22. Creo que ella es 22. So I'm talking about age. Estoy hablando de edad. But I think she is. She is. Eso estoy preguntando la edad de una she. ¿Cómo sería esa pregunta? How old is she? Es correcto, Kelly. Muy bien, correcto. How old is she? No se dice how old are you porque estamos hablando de she. Eso es muy importante. En inglés esto se llama coherencia de sujeto y verbo. ¿Okay? Mucho esa coherencia tiene que ver. No, my first language is in Spanish. Oh, ok. Entonces me está diciendo que su primera lengua no es Spanish. Por lo tanto, mi pregunta tuvo que llevar Spanish y first language en ella. Pero hay dos respuestas correctas. Si usted puso como, is Spanish your first language? Eso es correcto. Pero la plataforma la agarraba de qué manera? A ver, ¿quién me dice? Is your first language Spanish? Ok, bien ahí. Is your first language Spanish? La siguiente, muchos me decían, teacher, yo estoy preguntando, are you from Japan? Y no me agarra, fíjese, are you from Japan? Y nada. Ok, porque claro, no estaba preguntando la nacionalidad, sino que está diciendo, perdón, no estaba preguntando el país, sino la nationality. So, por lo tanto, en mi Spanglish, por lo tanto, la respuesta correcta sería. Are you Japanese? Correcto. Vamos a darle enviar ahí. Miren, todas correctas. Qué bonito se ve. Ok. Para quienes tenían dudas ahí. He ahí las respuestas. ¿Ok? Good. Cher, perdón, pero que la 4 a mí no me la agarra y lo acabo de cambiar. Así como esta. Es que yo la 4 y la 5 tenía problemas. Y ha puesto con mayúscula. La acabo de cambiar. La 5 sí. Sí, mayúscula is. No, aquí. Y Spanish también. No. Oh, yeah, sí, yeah. Spanish también. Vaya, voy a copiar y voy a pegar y así como yo lo tengo escrito, lo escriben para ver si así no les da problema. A veces es la plataforma que hay que volver a cargar, pero bueno. Vaya, intenté así con esa respuesta y me dice si la da bien. Sí, teacher, ahora sí. Correcto. Gracias. Tal vez el problema era que estábamos poniendo E en lugar de A, porque a muchos les pasó eso también. Ok, vamos con la siguiente. No hay problema, que aquí estamos para resolver eso ahorita. Together. A ver, déjenme quitar las respuestas correctas porque no me deja esta plataforma. Ok. Tengo respuestas incorrectas seleccionadas, así que bueno. So, dice, choose the correct adjective, adjetivos importantes, adjective to complete the sentence, para completar cada una de las oraciones. Primera, recuerden, como está el verbo to be, el adjective sí puede ir después de lo que describe, pero si no estuviera antes el verbo to be, tendría que ir, ¿dónde el adjetivo? Antes. O before in English, right? So, before. Larry isn't serious. He's pretty. Funny. Yo tengo incorrectas seleccionadas, le dije. Funny. Larry isn't serious. Lo contrario de serious, funny. Okay? Funny. Siguiente. Jean is really good. It's a really good student. Okay? Es muy buena estudiante, por lo tanto, she's very smart. Smart. Miren, una cosa aquí importante que les voy a poner aquí. Smart significa inteligente, ¿verdad? En lugar de decir intelligent, ustedes pueden decir smart, que es más utilizado. Smart. Pero hay otro tipo de inteligencia que es esta, miren. Cuando uno es clever. Pero esto significa que probablemente usted no es la the smartest person in the world, la persona más inteligente del mundo, pero es listo o es lista. Entonces, para eso se utiliza clever. Clever es como una persona que
digamos, los smart saben un montón de cosas y están hablando allá del teorema de Pitágoras y el no sé qué y no sé cuánto. Pero un clever, a la hora que todos ya tienen que hacer algo, una cosa o un problema con el carro, y dice, ah, es tal cosa, yo lo voy a arreglar. Ah, esa persona es clever, ¿sí? Es listo, ¿verdad? Tiene soluciones. Eso es una persona clever. ¿Okay? Solo como dato ahí. Vamos al siguiente. My teacher isn't short. ¿Qué era short? Pequeña. Pequeño. Okay. She's tall. Y cuando she's utilizamos tall. Estos adjetivos, guys, ¿de qué tipo de adjetivos estamos hablando? Calificativos. Claro, pero ¿qué está describiendo ese adjetivo? La personalidad. No, el pronombre. La estatura. La estatura. Estatura, el tamaño de la persona. Y eso, como se decía en inglés. Ahí se, yo les compartí una imagen con eso. Ay, ay, ay. ¿Ah? Ah. Adjetivo. No, pero ahí decía, no. ¿Cómo se miden esos? Short, tall, medium. Ah, medium word. No, no, la palabra que estaba ahí. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? Medium height. Medium height. La palabra no, medium height es mediano, pero height. Height es la categoría, height. Estatura, height. ¿Ok? Bien, estatura. Ya me estaba preocupando, dije yo, me voy a ir triste hoy. My brother is good looking. No sé quién dice eso. ¿Quién dice que su hermano es guapo? A menos que lo quiera fuera de la casa, vea. My brother... Right, no, you wouldn't say that. ¿Quién dice eso? Yo no. My brother is good looking. He's... Handsome. Handsome. A menos que sea como mi hermano, que le digo, ay, qué feo, y me dice, pero yo me parezco a vos. Y le digo, mentiras, no es cierto. O la respuesta más correcta, versión niña, te ves bien. Así le digo a mi hermano. Yo no tengo hermano. Pues no tiene ese pleito, entonces. Es un pleito eterno, eterno. Sí. A mí aquí en la casa me dicen, porque la niña le dice a mi hijo menor, ay, no, le dice, y que no, que yo pensé que te habías ido del todo, le dice, vaya, ve, le dice él, y que te estorbo, pues, ay, sí, le dice, no, es grosera, le digo, después va a estar llorando, yo cuando está llorando por este mono, dice, así. Pero no viene un día, pero no, como no es la boda, lloran. Mire, y algo muy interesante, algo very, very interesting que me he dado cuenta yo, es que si los papás no están en la casa, los hermanos se llevan tan bien y se llevan mejor, pero estando los papás en la casa es como un caos, es como que llama al caos y dice, peleemos, no sé de qué se trata, hay algún secreto ahí. Una lucha de atención. Yeah, hasta en los animales lo veo yo. Yeah, yeah, that's true. Bien portadito, si no está papá y mamá. Es cierto. Right. Así son mis chuchos. Yeah, you see, es un comportamiento natural. Si no están aquí en la casa, yo a mi hermano le digo, ¿querés una soda? Sí, por favor, la voy a traer yo. No, yo te la llevo. Así, literalmente es una conversación. Armonía total. Y no les miento, no les miento, es una conversación que ha pasado. Pero cuando es otra cosa, es como que, llévame el plato. ¿Y por qué no lo llevas vos, que tenés mano? ¿Y que no me puedo parar así, pero no te voy a llevar tu plato? Y así, ¿verdad? Yeah, like... Bueno, después de este pequeño break, vamos a hablar aquí de nuevo. Pero en este caso voy a pedir la ayuda de ustedes para que me ayuden, la ayuda de ustedes para que me ayuden, a decir las preguntas. O ustedes van a decir las preguntas, pero recuerden que tienen que hacer la entonación correcta. Si hay una double H o si es una pregunta cerrada. Ustedes saben cómo entonar ya, dónde va la entonación. Entonces voy a pedir a que me ayuden. Pon la primera, me va a ayudar Michelle Cibrián, please. Okay. Is this Sue's scarf? Is this Sue's scarf? Yes, thank you very much, Michelle. La respuesta correcta sería, guys. No, it's not hers. No, it's mine. Correcto. Y miren, ¿se acuerdan del hers? Que hablábamos de pronombres posesivos y de adjetivos posesivos. ¿Y este qué es? Este es un... Pronombre.
Posesivo. Posesivo. ¿Pero pronombre o adjetivo? Pronombre. 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 Ajá, ajá, bien, vaya, pues no me den dolor de cabeza. Vamos con la siguiente, me va a ayudar a leerla. Ivania. Choose, boots, boots are this. Esa palabra leámosla como boots. Boots. Choose, boots are this. Y con pronunciación correcta, esto siendo más fuerte, sería whose. 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 What. ¿Cómo era? Boots. I'm sorry. Whose. What. What. Boots. Are these. Ok, bien, bien, bien. Whose boots are these? Whose boots are these? Yeah, ahí vamos, ahí vamos. Y la respuesta correcta entonces sería... May, no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál? May. Maybe. Maybe they are catties. Ahora. Maybe. ¿De quién son las botas? ¿De quién? De Katy. ¿Se acuerdan que el posesivo está aquí, verdad? Así como Sue's scarf, que este es un posesivo, pero aquí estamos diciendo que es la bufanda de Sue, pero en este caso no estamos hablando de aquí y no ponemos lo que pertenece. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces simplemente podemos decir la palabra con S sin decir qué es lo que pertenece? Como en lugar de decir voy a ir a la casa de Pedro, no decimos I'm going to Pedro's house, sino que simplemente podemos decir I'm going to Pedro's. Ahí muere, ¿ok? Vamos a con la siguiente. Me va a ayudar a leerla, please. Trini. Are these Lisa Glover? Ok, con entonación ahora. Are these Lisa Glover? Ok, are these Lisa's gloves? Very good. La respuesta correcta sería. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Very good. La siguiente me va a ayudar, por favor. Kelly. Whose hat is this? Whose hat is this? Excelente, con la entonación ahí. La respuesta sería. Guys, es para todos. La respuesta sería. I think it's yours. Es correcto. I think it's yours. Bien ahí. Siguiente. Me va a ayudar. Carla. Are these Peter's and Kathy's coats? ¿Y qué significaba coats, guys? Abrigo. Excelente. Muy bien. ¿Son los de abrigos de Kathy y Peter? ¿Cómo dice aquí? ¿Cuál sería la correcta? No, they aren't theirs. They are ours. Amén. Amen. Exactly. Uy, no. Ay, ya la vi. Solo la primera, Jose. Ah, rayos, tendría que haberlo hecho antes. Me emocioné con el chiste del amen. Ahí está. Ok. So, aquí vamos a seleccionar correctas, pero aparte de seleccionar porque es correcta, me van a decir por qué. ¿Qué la lleva a ser correcta? ¿Qué tienen las otras que son incorrectas? Y así para ir identificando, ¿right? ¿Bien? Vamos aquí. Use the correct present continuous form of the verb. Vamos a utilizar la correcta forma del presente continuo. Ayúdeme a leer la primera pregunta. Karen. Are you wearing jeans? Ok, muy bien. Entonación ahí. La respuesta correcta sería, guys. No, I'm wearing a suit.
Ok, ¿por qué la primera no es correcta? Porque no lleva el verbo auxiliar. To be. To be, auxiliar. ¿Y la última por qué no es correcta? Porque no lleva el ING. Porque no lleva el ING. Correcto, bien. Así me gusta que justifiquen por qué. Me voy a ayudar con la siguiente. Lisbeth, no sé si ya llegó a su casa, Lisbeth. Hoy en el bus, Leano. Mentira, Lisbeth, mentira. Vamos con Jennifer. Sí, teacher, vine un ratito. Oh, ya está ahí. Vaya, Lisbeth, y después entonces voy con Jennifer. Lisbeth, vamos. Permítame, teacher, permítame. Porque vine, al solo vengo a rociarme, a quitarme la ropa, entonces puse el teléfono ahí y no estuve poniendo mucha atención. Para mí. Solo léame esta pregunta, es todo. ¿Le digo, teacher, la pronunciación? Sí, así, la pregunta, pero correctamente con intonation, con la entonación que le corresponde. ¿Is Mr. Swings wearing a tie? Tie. Okay. Is he wearing a tie? Excellent, good job, thank you. A ver, guys, ¿cuál es la respuesta aquí entonces? You're welcome, teacher. Guys. No, he's wearing a tie. No, he isn't. Porque si pongo esta, como es negación, le falta ¿qué? La negación acá, ¿verdad? El not. Sí, le falta el not. Y esta, porque no es correcta. Porque lleva porque no hay... Correcto, correcto. Ahora sí, Jennifer, ayúdeme con esta. Ok, teacher. ¿Are Ed and Sue wearing sweaters? ¿Are Ed and Sue wearing sweaters? Ok, la respuesta correcta sería... No, it's very hot. Excelente. ¿Pero por qué no es esta? Porque no llegan dos personas. Y ahí dice él. ¿Aquí por qué no es correcta? No tiene la negación. No. ¿Y qué más? Dice no tiene la negación. ¿Pero qué más? Correcto. Me gusta que se peleen por responder bien. Eso. Bien, vamos a la siguiente. Va a ayudar a leerla. Dennis. Raining. ¿Puedes repetirla, Dennis, que se me el audio? Is it raining? Bien. La respuesta sería. Yes, it's raining. No, it's not raining. It is snowing. Correcto. ¿Por qué no puede ser esta? Porque ahí no lleva el ING. No lleva ING. Correcto. ¿Por qué no puede ser esta? Porque no lleva al final. ¿Y dónde va el ubicado el not? Después del verbo y va de último. Correcto. Y no, teacher, yo le voy a decir. Eso, me gusta. Bien. Vamos con la última parte del exercise. Okay. Ah, miren, la más bonita de todas. Time. Ay, no, ¿por qué? ¿Ya vi alguna? ¿Por qué? Ese sí me dio problemas. No. Nuestra parte favorita, las horas. Ay, sí que a mí, de veras que. Ay, no. Pero Ivania sabe mucho, ella sabe cómo contestarlas. ¿La de las horas? Sí. Ella me ayudó. Vaya, Ivania. Gracias. Vaya, pero en esta parte de las horas voy a hablarles de una situación muy importante, de algo que sucedió durante la clase y me mandaban y me decían, mire, teacher, pero no da. Y ya le puse eso y no da, teacher. Y por más que hago, no me da. Y yo, claro. Pero leímos las instrucciones y las instrucciones dicen lo siguiente.
instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Display es como presentadas, ¿verdad? Display on each watch. Okay, two. ¿Por qué es importante leer instrucciones? Miren, pasa, a mí me pasa, no sé ustedes, están vendiendo algo en el marketplace de Facebook, en cualquier lado están vendiendo ustedes, ¿verdad? Y ponen el precio en la publicación, ponen el precio donde se pone el precio, y en la descripción ustedes vuelven a poner el precio. Y el primer mensaje que me cae es, ¿precio? Precio, por favor. Y yo como, bueno, ahí está un montón. Y yo, claro que sí, el precio es tal, pero precio, right. Otra cosa que pasa es la que, dirección. Right, yeah, son un montón de cosas ahí. Por ejemplo, uno se pone a vender el teléfono y pone ahí, no cambios, no acepto cambios, no cambios. Te lo cambio por tal, me dicen, y yo, no acepto cambios. Right, eso. Si nos preguntan qué colores tiene y uno ahí poniendo los tipos de colores que tiene disponible. Right, exactly, exactly. Ahora con esa nueva función. Estamos acostumbrados a leer. Yeah, exactly. Oh, wow. So, por eso es muy importante. La comprensión lectora. Ahora, le voy a poner un ejemplo más bonito todavía, guys. Cuando yo estaba ya como en cuarto, quinto grado, una maestra nos decía, ustedes no leen instrucciones, y yo no le entendía, ¿verdad? No lo entendía yo. Dice, ustedes no leen instrucciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Y una vez nos pasó el examen, todos lo contestamos, tranquilos, dos personas entregaron el examen antes, y nosotros, ¿qué pasó? El examen decía, si no contestan, tienen 10 en la instrucción. En medio de la instrucción estaba, si no contestan, tienen 10. Y nosotros como, hay que leer instrucciones. ¿No les pasó a ustedes eso nunca? Sí. A mí me pasó sí. Una vez en una evaluada de la universidad. Nos repartieron el examen, el parcial era de 2 páginas. Y entonces dijo el docente, empiecen. Y en la primera vuelta que usted daba, había una pequeña instrucción, decía, las primeras 5 personas que se levanten, pongan su nombre, se levanten y entreguen el parcial, tienen automáticamente 10. Mire, licenciada, nos tocó, yo lo llené y empiezo a caminar y de repente voy viendo que se levantaron 2 cheros. Y yo dije, no, yo tengo que llegar primero a dejar el parcial antes que ellos. Y estaba atrás de toda la cola, entonces ya se imaginan lo lleno que estaba. Y es, o sea, fue una maratón llegar ahí y darle el parcial a él. Y dice, vaya, ya están los 5, este es el último, dijo. Los demás. 2 horas estando sentados haciendo el parcial. Fue buenísimo, la verdad que sí, es de leer. Exacto, es mucho de leer instrucciones. Ok, so ahí queda la moraleja, ahí queda la moraleja para que no nos vuelva a pasar, ok. Pero también, teacher, pasa eso cuando compramos algún aparato. Ahí lo terminé. Leemos las instrucciones hasta que se ha arruinado. Sí, mi mamá no antes. Y uno es como que, por eso se me arruinó. Dice, no sumergir en agua. ¿Es cierto? No exponer al sol y la plantita toda marchita. Es que para que le dé sol a la plantita. Qué terrible. Para que crezca más. Yeah, yeah, yeah. Bueno, vaya, volviendo al tema, porque si no nos vamos a desconcentrar. Bueno, ya nos desconcentramos, pero bueno, último día. Ok, guys, último so día, tenemos. Hola. Yeah, vamos aquí en este. Tenemos estas opciones que Galán que aquí dijera, ¿verdad? ¿Quién no? A la plataforma tiene 10. No, pero tienen que practicar. Ok, la primera dice, ¿what time is it? Bueno, la segunda. Y tenemos aquí, está llegando al 7, pero no significa que sean las 7 en un reloj analógico, porque va acercándose a la hora, ¿verdad? So, ¿qué hora es? Tenemos dos opciones que serían. It's 6:50. La siguiente. It's 8:45. It's 8:45.
Tonight. Y Denis allá gritando la respuesta, tonight. Y Denis con el micrófono apagado. Ok, vamos con la number four, guys. So number four dice, what time is it? Tenemos aquí, ¿qué pueden ser cuáles? It's 5 after 11. It's 11:05. ¿Qué? Interesante, Denis, porque cuando todos se callaron, dijo Denis, one. Y bien, así de facilito, así bromeando, platicando, tranquilos, miren, completo, tranquilo, ahí está, todas las respuestas correctas, regaladísimo. Ok, good. Ahora, vamos con la parte que yo he estado esperando. Now, we are going, yes, we are going to say the tongue twisters. Vamos a ir con los tongue twisters. No se me vayan. Tengo 14 personas aquí, las estoy viendo y estoy viendo a todos. Denis es el único caballero presente de la noche porque Iván no se conectó. Entonces, estoy ahí. No se me están quemando los frijoles, teacher. ¿Por qué? Ya voy a ver. Ya dejado en el fuego. Grítele, grítele ahí al cipote y dígale, anda, apágame los frijoles, po. Dígale. Se vino una gran tormenta, teacher, no le escucho. Qué conveniente, ¿verdad? ¿Por dónde vive Kelly? Y busco aquí yo en Weather. No, son bromas. Huyéndome, igual que Carla. Ya sé qué broma, por eso le iba a decir, ya voy a buscar aquí en el Weather. Detrás de mí va. Sí, ya Carla, la vi, ya la alcanzo. Ya van a ir corriendo como Jennifer a dejar el examen. Ok, guys, vamos aquí. ¿Quiénes van a participar en el primero? Que levanten su mano o pongan un thumbs up o pongan así, ¿verdad? ¿Quiénes van a participar? En el primero de los tongue twisters. No se lo voy a enseñar. No se lo voy a enseñar porque si no, ahí ustedes deciden. Mándenme ahorita al chat y eso va a ser decisión de ustedes. El que quiera participar en el primero, me manda al chat uno. One. Y el que quiera participar en el segundo, me manda al chat dos. Y yo lo voy a leer ahí en el chat. Rapidito, rapidito. ¿Qué? ¿Y a todos? No, quiero ver. Mándenme al chat el número que quieren, ya sea one or two. No los han visto todavía. Uy, porque no se ve mi cámara. Qué raro. ¿Ok? Ok. Creo que ya están todos y todas, sí. Solo Jessica creo que no, pero es porque Jessica solo está escuchando la clase el día de hoy, está enferma. ¿Ok? Bien. Que siento su risa maléfica. ¡Qué risa! Nada, la morticia. Number ya one. Sabía que number two. Number one, number two. Number Ay. One, number two. So, if you said number one, vamos a leer aquí los chats en el orden que me llegaron. Vamos a ver entonces, ¿qué quieren mis estudiantes? ¿Quién soy yo? Díganme ustedes, ¿quién soy yo para no complacerles a ustedes el último día de clases? O sea, sería bien descortés de mi parte que yo no les dé opinión que van a decir. Ay, qué de buena mí. Gente es usted, teacher. Sí, así me dicen, pero yo humildemente, humildemente yo pues digo, no me diga así, pues sí, ¿verdad? Buena gente. Pero hacemos lo que podemos.
Vale, vamos. Lo va a hacer con toda su fuerza. Primero va a ir Kelly. Pero como soy una buena gente, de casualidad, Kelly. Mire, como soy buena gente, voy a ir leyéndolo yo primero. Voy a leerlo despacio, letra por, digo, palabra, letra por letra. Palabra por palabra, oración por oración, y después completo, ¿verdad? Voy. Very bad, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter. And it was better than the butter, very bad before. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad before. Rápido. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad before. Ay, no, teacher, qué barba. Y se ponen a rapear. Very bad, a bit of butter. Yo solo le voy a decir, es lo único que le voy a decir, teacher. Si no pudiera pronunciar, se lo valdría. Pero qué casualidad que... Yes. Vamos aquí. Nosotros no podemos casi. ¿Quiénes? ¿Quiénes no pueden? No podemos pronunciarlo muy bien. Todos los unos. Como que no puedo. Bueno, yo soy dos, teacher, mejor no opino aquí. Sí, yo también soy dos, por eso no digo nada. Mejor no hablo, mejor no hablo. Sí, mejor, silencio, silencio. No. ¿Cómo que no van a poder? Son mis estudiantes. Claro que les he enseñado esto. ¿Cómo que no? Ok, so vamos aquí. La primera persona ya dije Kelly, después de Kelly va Dennis, después de Dennis Michelle, después de Michelle Reina, después de Reina Trini, para que vean cuántos dijeron uno. Después de Trini Carla, después de Carla Jennifer, después de Jennifer Jamie, después de Jamie es la última. ¿Sí? Vamos. Me salía ahí mejor, teacher, decir quiénes iban a decir el dos nada más. No, yo dije dos porque dije no sé de qué trata, entonces por si acaso que otros mueran. Vamos con el Juan entonces. ¡Ah! Vamos con Kelly primero. Si gusta, paso a mi hija, que ella sí se lo puede. Le relevo. No hay Voy relevo. A intentar, pero no como se lo dijo. Bye. Very bad a bit of butter. But, no, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Yes, very good. Solo repítame esa palabra. Better. 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 Como con R. Better. Better. No, ahí en medio de las T reemplácelas por una R. Better. 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 Ahí. Better. Bien. Thank you very much. Vamos con Dennis Urquiza. Hi, teacher. Hi. Okay, very bold, a bit of butter, but the butter very bold was bitter, so very bold, a better butter, and it was better than the butter very bold before. Good job, Dennis. Yes. Excelente, excelente. Michelle Cibrián. Okay. Very bold, a bit of butter, but the butter very bold was bitter. So very bold, a bitter butter, and it was better than the butter very bold before. Yes, good job. Aplausos. Muy bien. Excelente. Vamos ahora con Reina Trigueros. Very bad, a bitter butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a bitter butter. And it was better than the butter very bad before. Yeah. Ahí vamos. Bien, reina. No se preocupe, vamos ahí. Trini. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. Better butter, and it was better than the butter very bad before. Wow, muy bien, Trini. Good job. Bien, vamos con Carla.
Very bad a bit of butter. Me puse a reír porque Carla le dije, vamos con Carla, y Carla le hace. Vamos. Porque se puso a reír. Por el M. Por el M. Sorry. No, estoy bromeando, no se preocupe. Dale. Vaya. Very bad a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad a better butter, and it was better that the butter very bought before. Yes, good job. Muy bien, Carla. Vamos ahora con Jennifer Urquiza. No se deje de su sobrino. No. Okay, vamos a ver. Very bad a bit of butter, but the butter very bought was bitter. So very bad a bit of butter. And it was better than the butter berry bowl before. Excellent. Thank you. Yeah, good job, ya ve. Dígale, quítese que ya llegué yo. Dígale al sobrino. Es que acuérdese que uno les enseña los... Oh, oh my God. Híjole, viene roncando fuerte, pues. Vamos con Jamie. Jamie, hola. Se corrió porque le dio miedo. ¿Se fue? ¿Se fue? Ahí está. Hola. ¿Hoy se me escucha? Ah, ahora sí. Hoy sí. Ah, sí. No, lo apagué. Ok. Very good a bit of butter, but the butter very good was virus. Bitter. So bitter. Ivania. Hola, Ivania. Hola. Ahora, dígamelo. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good, very good. Vamos. La siguiente persona es Selena. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Vamos con Lisbeth. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Y ahora Karen. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Excelente, wow. Guys. Va, miren, así de fácil, así de sencillito. Sí, ha acabado esta situación. Bien, guys, les recomiendo que se inscriban antes del 15, no porque sea la fecha límite, sino que es el 23, pero igual para que tengan su documentación antes. Me acabo de dar cuenta que ya me pasé 10 minutos, pero bueno, es la última clase, guys. Yes. Nosotros tendríamos que inscribirnos para principiante 2. Correcto. Teacher, una pregunta. Yes. Por ejemplo, en esta pausa que vamos a hacer, siempre va a estar abierta la plataforma con todos estos ejercicios que hemos hecho, sí. Como para practicar. Sí. Ok. Uh-huh. A ver. Ok. Guys, les recomiendo eso, que manden las documentaciones al 15 porque tienen que reservar su beca para el siguiente año, entonces es mejor reservarla con tiempo. No dejen de practicar, practiquen más tongue twisters, escuchen música en inglés, apréndanse las canciones de moda en inglés, I don't know, like las de Navidad, las de la Mariah Carey, las de I don't know, like, yes, todas esas canciones, right? De Lana Del Rey. Exacto, también. Ok, guys, so, fue un placer para mí estar con ustedes, tal vez nos volvemos a ver en el transcurso de este tiempo, y si no, bueno, un placer. Gracias igual, teacher. Bye, bye. Gracias. Teacher. Bye. Good night. Thank you. Yes. Estoy abrumada, muy abrumada, yes. Pero yes. Thank you, guys. Bye, bye. Have a good night. Bye, bye. Thank you. Bye, bye.